A pesar de todo, tenía que seguir adelante y no suscitar sospechas. Pese al estado en que me encontraba, decidí ir a trabajar como si nada hubiese pasado. Soy el responsable de mantenimiento informático en el banco. ¿Te encuentras bien, Lucas? Estás lívido. He cogido un poco de frío, eso es todo. Lucas Kane. Hola, Lucas. Hola, Tiffany. Anoche te dejé un mensaje en el contestador. Me gustaría ir a tu casa a recoger unas cuantas cosas. ¿Puedo ir esta noche? Esta noche volveré a eso de las 8. Vale, no tardaré demasiado. Oye, ¿te encuentras bien, Lucas? Tengo que colgar, estoy haciendo una cosilla. Adiós. Tiffany y yo. Calculo que hace unos 2 años. No he sido capaz de sacármelo de la cabeza. Lucas, ¿te encuentras bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Diga? Sí, señor. Nos pondremos ahora mismo con ello. La estación 62 ha caído. Iré yo. No, déjalo, yo me encargo. Como quieras.
misma serpiente. Una en nuestro mundo, la otra en el más allá. Ay del que vea ambas facetas de la serpiente. ¡No! ¡No! ¿Lucas? Lucas, ¿qué ha pasado? ¿Me oyes? ¿Cómo te encuentras? Te has hecho daño. Estás sangrando. Tengo que marcharme. No tenía la menor idea de lo que había pasado. No obstante, tenía clara una cosa. Aquellas cosas casi me matan. Después de lo que me pasó en la oficina, empecé a preguntarme si no me estaba volviendo loco. Estoy tan agotado que no consigo dormirme. Tengo miedo de los sueños que podría tener. Me dedico a recorrer la habitación. Supongo que me dormiré cuando ya no pueda mantener los ojos. Prosigue la investigación del asesinato reciente que tuvo lugar en la cafetería Doc's Diner. Hoy, la policía ha proporcionado un retrato robot del sospechoso.
encender el amplificador. No tiene mensajes nuevos.
He venido a por mis cosas. Espero no molestarte. No, estaba algo adormilado. Pasa. Siéntate. ¿Y cómo te va? En el hospital andamos hasta arriba de trabajo y no me he acabado de mudar, pero me va bien. ¿Quieres tomar algo? Si quieres, creo que en la cocina todavía hay una botella de ginebra. Sí, me encantaría. Gracias. Iré a por tus cosas. Solo son dos cajas. No tengo claro dónde están, pero no te debería costar encontrarlas. Llevan puestas mis iniciales. Ahí tienes. Creo que eso es todo. ¿Va todo bien, Lucas? Pareces agotado. Estoy bien, gracias. Me alegro.
creo que es mejor que te vayas. Tiene razón. Gracias por todo. Si dijera que no quería. Tal vez fuera mejor así. Al fin y al cabo, no tenía ni idea de lo que iba a ocurrirme en las siguientes 24 horas. ¿Qué podía ofrecer una chica como Tiffany? Al dejar que se fuera, la estaba protegiendo. Me fui a la cama. Solo me quedaba intentar dormir y averiguar qué me traería al día siguiente. El informe del depósito me tuvo despierta toda la noche. En lugar de responder preguntas, planteó nuevos interrogantes. ¿El asesino mató a la víctima de manera lenta y dolorosa? ¿Existe alguna relación con el misterioso caso Kirsten? ¿Quién me envió ese mensaje acerca de Kirsten y por qué? El entrenamiento con Tyler me vendrá de perlas. Tengo que limpiar mi espíritu y respirar. Pareces desconcertada, Carla. ¿Seguro que estás bien? Claro, ¿por qué no iba a estarlo? Vale, calentemos un poco y empecemos. Avísame cuando estés lista. Bien, de acuerdo. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una última serie y estaré lista para la pelea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
7, 8, 9, 10. Vale, ya he calentado. Estoy lista para subir al cuadrilátero. ¿Estás listo, Tyler? ¿Qué prisa tienes? Deja que caliente un poco y enseguida vengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hoy estoy en muy buena forma. Una serie más y subo al cuadrilátero. Estoy listo para la acción. Damas y caballeros, bienvenidos a Las Vegas para presenciar la pelea de esta noche entre Tyler el Terrible Miles y Carla la Asesina Valenti. Sí, ¿y quién no hace más que darme la paliza porque se supone que actúo como un niño? Get up, get out, get on down now. Oh, you're trying to reach the top.
¿Quieres volver a intentarlo? Oh, no, estoy agotada. Voy a darme una ducha y volver a trabajar. ¿No te quitas de la cabeza el asesinato del restaurante? Me da la impresión de que falta una pieza del rompecabezas. Te estás devanando los sesos por nada. El tipo es un psicópata y se acabó. Tal vez. Quiero encontrarlo y asegurarme de que no vuelve a hacerlo. Lo atraparemos. Un tipo que deja tantas pistas en un homicidio en primer grado acabará metiendo la pata. Espero que sea así de sencillo, Tyler, de verdad. Diez años. 10 años desde que mis padres murieron en un accidente de coche. Nunca me he recobrado del todo de la pérdida. Algo así nunca se supera. Con todo lo que me está pasando últimamente, se me ocurrió ir a meditar en su tumba esta mañana.